nos hubiese gustado llevarnos algo acá, pero creo que nos hace un gol de pelota parada y después no tuvimos quizás la claridad para empatar el partido. Es duro porque no encontramos una regularidad en el torneo y hay que cerrar bien para poder entrar en la liguilla, porque todavía no estamos clasificados. Pero más allá de eso, yo digo que hay que entrar en la liguilla, entrar entre los ocho, eso es lo importante. Después el resto, salir primero, tercero, no tiene nada que ver. Nosotros hemos salido campeón entrando octavo, santo el torneo pasado. Lo importante es meterse entre los ocho y ya después pelear. El tema es que es un campeonato muy, muy regular, ¿no? Cualquiera le gana a cualquiera y es lo que se está dando. Fíjate, los primeros cuatro de la tabla perdieron. Y se va a seguir dando así y en la liguilla puede pasar cualquier cosa. Por eso es bueno primero asegurar la clasificación y nosotros hoy por hoy no la tenemos asegurada. Así que vamos primero en busca de ese objetivo y ya después, una vez que tengamos el pase asegurado, ya ahí pensaremos en otra cosa. Nosotros que más queremos siempre de visita de local ganar, ahora en la Copa, bueno, ya cambiamos el chip, ya vamos para el miércoles estar con todo, pero siempre queremos ganar de visitante de local, pero bueno, si no se puede, no pasa nada, hay que darle vuelta a la hoja y mientras estar dentro de los primeros ocho, con eso llegar a la final y bueno, el miércoles hay otra revancha y olvidar este partido y va a darnos una alegría a nosotros mismos. Sí, la verdad. Lo lindo del fútbol mexicano, que es muy parejo. Perdés dos partidos, estás abajo y ganás dos y estás en zona de liguilla. La verdad que es algo muy raro, pero bueno, hoy tenemos que disfrutar este presente que tiene el club. La verdad, hace muchos años que no está de esta manera. Y seguir trabajando porque todavía no hemos logrado nada. No, hoy sumamos tres puntos importantes para la porcentual nosotros. La otra tabla realmente no nos importa mucho, está por encima. Obviamente se ganó un partido muy complicado, pudimos volver a ganar de local y bueno, eso, estamos muy contentos por eso. Es un premio el esfuerzo. Nuestra meta desde Avándaro la pretemporada fue engrosar el promedio, alejarnos de la porcentual de allá abajo. Había muchos equipos muy complicados, de renombre, que también están luchando. Entonces, si faltando una fecha nos encuentra ahí en los primeros puestos, bienvenido sea, no lo vamos a rechazar, ¿no? Pero nuestro primer objetivo es la porcentual.